Bienvenidas y bienvenidos. En el Evangelio de hoy, escuchamos en este día de la presencia del Señor cómo José y María llevan al niño al templo, a Jesús. Pero nos muestra un personaje que aparece allí, donde por muchos años esperaba ver ese momento. Y con gozo al verlo, se llena del Espíritu Santo y proclama ese cántico bello que la iglesia exalta, canta en antes de dormirse en las completas. Ahora, Señor, puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador, el que es la luz del mundo y la gloria de Israel. Afuera del templo, también Ana anunciaba a la gente ese momento tan grande y glorioso para el pueblo de Israel. Pero algo que remarca el Evangelio: ella estaba viuda hace aproximadamente 62 años, se casó de joven, durante 7 años permaneció casada y después se enviudó. Durante 62 años alababa al Señor. ¿Por qué les hago esta connotación y de pronto no me concentro en lo que es el Evangelio allí de José, María, lo que le dijo Simeón a María? Porque quiero resaltarles algo importante cuando descubrimos que en nuestra vida se ha perdido alguien, ha muerto alguien, se ha ido alguien, o por lo menos cuando muchas veces por algún trauma cognitivo o alguna lesión física pensamos que ya no podemos hacer nada. Estos dos personajes nos dan la lección. Para que no seas católico, creyente, religioso, religiosa, también te sirve. Cuando tengas algo en la vida, alguna dificultad, algún problema como los que te he nombrado, hay siempre que tener la esperanza de que podemos vislumbrar algo mejor. Podemos ver el final, podemos mirar algo bueno que llega a nuestra vida, como lo hizo Simeón. Pero lo otro, tener la actitud de Ana, que a pesar de que estaba viuda, pensaban muchos que ya no tenía nada que hacer en el mundo, que estaba sola, porque en el tiempo de Jesús se vivía que las mujeres viudas no podían defenderse por sí mismas, necesitaban un hombre. Pero ella escogió algo: alabar al Señor. Tal vez tú puedes elegir en la vida, aunque no eres católico, no necesariamente entonces alabar al Señor, pero sí puedes elegir algo de hacer el bien por los demás, de apreciar la naturaleza, de apreciar lo bello del universo, de apreciar lo bello de las personas, de mirar a los demás como parte de tu vida y darle gracias a Dios porque los tienes a tu lado. Puedes dedicar tu vida a hacer el bien a los demás. Y aunque creas que no tienes capacidades, sí las tienes. Lo que pasa es que tal vez no son aquellas que en el momento necesitas para desarrollar muchas cosas, pero puedes desarrollar otras. Por eso, nuestros padres nos enseñaron siempre a salir adelante pese a las dificultades, pese a las limitaciones. Muchos de nosotros, nuestras madres, siempre nos animaban en momentos de enfermedades y muchas veces enfermedades graves, nos alentaban que íbamos a estar bien. Por eso, hoy los invito también a que en ese aliento de vida, en esa perspectiva, sigamos teniendo la confianza, la fe necesaria, la disposición para entender que pese a las limitaciones, pese a las tragedias, hay una esperanza, hay algo mejor por hacer. En las fundaciones de Colombia, Ecosanagua, 311-385-4083, y en los Estados Unidos, Together for You, 404-585-1475, estamos dispuestos a ayudarte a gestionar tus emociones y transformar tu ser. ¿Para qué? Para que tengas oportunidad con personas expertas en estas áreas de llevarte a algo mejor. Tu donación hará posible y la diferencia en muchas personas que necesitan una segunda oportunidad y un futuro brillante. Recuerda nuestras páginas web, togetherforyou.com, ecosanagua.com. Oro por ustedes, oren por mí. Dios los bendiga con la paz.